¡Laura! ¡Laura! Me he dado cuenta en cuanto he llegado, es que yo no soporto esta casa, me siento fatal aquí. ¿Y cómo te crees que me siento yo? Cuando me llamaste me dijiste hay que deshacer la casa y yo no sé lo que es eso, no sé qué significa deshacer. ¿No sabes lo que significa deshacer una casa? Todavía recuerdo los domingos cuando venía a recogerte a los soportales. ¿Cuántas veces os he espiado? Sí. Y volví a casa imaginando que él te abrazaba y te besaba. Pues esa noche debiste de pasarlo mucho mejor que yo. Yo no tenía ninguna experiencia. Yo encima de mí, yo solo me acuerdo del ruido que hacía la cama. Y de los de al lado me estaban rondando y aquel tío encima que no acababa nunca. Pues a mí me pasó todo lo contrario. ¡No me tienes que hundir! ¡Se me hizo muy corto! Por ti. Papá. No podéis salir con chicos. Tampoco podéis usar el teléfono. A las 9 hay que estar en casa. ¡Sin excusas! Y los botones siempre abrochados, y el domingo el velo toda la mañana puesto. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la iglesia a rezar a San Nicolás? ¡San Nicolás, San Nicolás, patrón de los imposibles! ¡Haz que la película no sea 3 o 3R y te hago una novena! Ahora entiendo. Ahora entiendo tu urgencia, mejor dicho, vuestra urgencia, por qué viniera aquí. Está todo prácticamente recogido, preparado para el traslado, pero claro, os quedaba el pequeño detalle de las joyas y la venta de la casa. Y como ese es un asunto difícil, Agustín y tú, con una extraordinaria lucidez, me habéis preparado todo este escenario lleno de recuerdos y con el pretexto de recoger 4 fotografías, me presentáis y me hacéis firmar todas vuestras disposiciones. ¡Es eso, no! Cuando te largaste de casa, te importó un pimiento todo lo que aquí tenías. En los momentos más difíciles, cuando más te necesité, escurriste el bulto siempre. Sortijas, broches y pulseras de plata, un rosario de plata. ¿Te acuerdas?